Cartes i editores també. La Carmen va ser crítica, però editores també. Sí, y no te cuento lo que me dijo Esther Tusquets una vez, porque, bueno, está muerta y no me gusta hablar mal de los muertos. Pero Esther, ¿cómo se explica entonces? ¿Cómo se explica? Pues porque en el, es muy fácil, yo te lo digo, porque no existe, esas mujeres que tienen un puesto de poder no tienen una ideología feminista ni una ideología que favorezca la obra de las mujeres. Hay una ideología comercial, hay una línea editorial, hay 50.000 cosas que te pueden decir antes de publico esto porque es un señor. Sí, eso sin duda es verdad, que donde claro hay un compromiso, que es verdad. Donde hay un compromiso, una editora comprometida se nota, ¿no? En su catálogo. Claro, hay muchas claro. editoriales que dirigen mujeres, es decir, como no como propietarias, generalmente encima hay un hombre, pero dirigen mujeres y no tienen en su catálogo demasiadas mujeres, ¿no? Y eso se traduce de esa manera, ¿no? Es el mercado el que les está diciendo lo que tienen que hacer y es lo del prestigio, ¿no? O sea, no nos quieren otorgar el prestigio. O sea, tenemos que ganarlo por otro lado. Es un discurso complejo, es un discurso complejo. No es nada fácil, no es nada fácil. Y María Cinta, cuando tú estabas hablando de que las poetas han desplegado su acción entre la revisión y la subversión, la subversión. Te refieres también que hay una militancia feminista. En algunas sí, en otras no tanto. En otras simplemente es que se han puesto a mirar a su alrededor. Y han constatado lo que pasa, es decir, han salido del tópico literario para introducirse, no sé, mujeres como por ejemplo Ángela Figuera Emery, que es una señora de su... La verdad es que el marido la apoyó mucho, pero es una señora en su casa con sus hijos y todo, pero en cambio tiene una visión fuera del tópico femenino, clarísima. Es así, es decir, en el momento en que la mujer se pone a pensar autónomamente, se da cuenta de que tiene que subvertir, sobre todo subvertir el lenguaje. Sí, en el mundo anglosajón, ¿crees que, por ejemplo, estaba pensando en mujeres en ensayos, que realmente los ensayos, digamos, que marcan, ensayos como El segundo sexo o Una crisis de marcan... Bueno, francesas, ¿eh? Sí, marcan un camino para el feminismo, ¿no? Más intelectual... Sí, ahora, por ejemplo, se acaba de reeditar ese 30 aniversario de Sol Negro, de Cristeva, justamente, que incluye algunos ensayos sobre escritores, hay uno sobre Marguerite Duras, ¿no? Por ejemplo. Este tipo de ensayos, la verdad es que son muy útiles para desbrozar esto que cuenta María Cinta, ¿no? De cómo se relacionan las mujeres con la literatura y cómo subvierten, ¿no? Porque la escritura femenina o en femenino, yo le llamo mi libro, para no llamarle femenina, porque femenina de algún modo es una literatura que puede hacer un hombre, ¿no? Que es una literatura de la sensibilidad que podría hacer Proust, ¿no? Y yo por eso digo en femenino, es decir, hecha por mujeres, como se diría literatura en catalán, ¿no? Pues esa literatura en femenino se hace de algún modo desde los márgenes, ¿no? Desde la periferia, ¿no? Es así, ¿no? En el centro es donde, digamos, los hombres, Harold Bloom y compañía, reparten el pastel, o las amantes de Umbral le dan el premio porque es amante y no porque es buena, que ojalá coincida, pero no siempre, generalmente no. Y las mujeres escriben desde esa periferia intentando buscar su lugar, intentando conquistar el centro, pero entonces cambia el centro. Es como el decir, ¿qué quieren construir las mujeres? ¿Un mundo igual que los hombres donde manden ellas? No, quieren construir otro mundo. Aquí está Ana que dice, ¿qué es una ciudad? La ciudad de las mujeres, ¿no? Arquitectónicamente es una ciudad distinta. No es una ciudad donde ocupan más espacio las mujeres tal cual está repartido el espacio, se reparte distinto, ¿no? Entonces ese escribir desde la periferia, el mundo anglosajón, lo que nos ha dado es, aparte de grandísimas poetas o grandísimas narradoras también, estoy pensando en descubrimientos recientes como Lucía Berlín, pero en otros más antiguos como por ejemplo Cassie McCallis, que también es... presentamos en el Palau Robert el informe de este año sobre mujeres y música, mujeres en los festivales de Cataluña, variados, de música, todo tipo. No, de todo tipo, de heavy, de todo, o sea, jazz, lo que sí, fuera. La exposición del Palau Robert. Exacto, vinculada a esa exposición. Es otro tema. Vinculada a esa exposición, aprovechando que existía, digamos, ¿no? Porque eso nunca había existido, ¿no? Eso también, ¿no? Pero la cuestión es que salió un 25%.
Y cuando tienes la cifra ya tienes la queja formulada, ¿no? Si no es una opinión, entonces es muy importante tener las claro, cifras. Claro, claro, eso es una vital. Ahora se acaba de reeditar, yo lo estoy leyendo ahora hoy justamente, releyendo el prólogo a la antología de Noni Venegas, salió hace 20 años, ellas tienen la palabra y lo acaba de editar. El Fondo de Cultura, un librito pequeño, sí, te lo reedita porque todavía sigue siendo de actualidad. Es decir, porque bueno, el libro que os he dicho ahora, que se ha mencionado, que salió ayer, se titula Descubrir lo que se sabe. Estudio de género en 48 premios de poesía. En España. Interesante. Pues, sí. Descubrir lo que se sabe en la editorial Tigres de Papel. Uh-huh. Bueno, es lo que necesitamos, que se acaba de publicar. Estudios y datos. Que nos den argumentos para poder defender esa entrada y ese acceso, ya no te digo en un plano de igualdad, pero mínimamente cercano. Yo me conformo con la mitad. Exactamente, con la mitad. Pero de todas formas, lo que está pasando no es un reflejo de lo que pasa en todos los ámbitos, quiero decir, en la empresa claro. Pasa lo mismo. Yo trabajo en una multinacional y para las pocas mujeres que tienen un puesto, digamos, de responsabilidad, son mujeres. Que además gestionan de forma muy masculina. Sí, quiero decir que a lo mejor no tienen tampoco responsabilidades familiares de hijos o algunas sí, pero te das cuenta que la forma de gestionar los recursos y el equipo es una forma masculina. Sí. Quiero decir que no cala la feminidad en la forma de funcionar la sociedad, ¿sabes? Y en la ciencia pasa lo mismo. ¿Cuántas científicas están digamos, en la primera línea? Pues pocas. ¿Por qué? Pues porque el mundo científico también debe estar masculinizado. Las que van subiendo en la escala, por desgracia, yo creo que en un porcentaje muy alto son mujeres que actúan con patrones masculinos. Pero es que esta vía como mujer que quiere poner su punto de vista fracasa y quieres progresar en tu empresa, pues vas a ir al modelo masculino. Claro, pero perpetuar, lo que haces claro, es perpetuar claro, ese modelo. O sea, si claro, tú piensas que una mujer puede gestionar un país de forma diferente, tardarás meses en ver que al final ya se va decantando en una forma de decidir, una forma de priorizar unas decisiones que son muy propias de los patrones y los modelos anteriores. Eso es un problema de poder. El poder es el poder económico. Y esa señora tendrá detrás a todo el mundo financiero y hará lo que toca. O sea, básicamente que los políticos no están allí por casualidad, los pone alguien, claro, no los pone la gente. Hay excepciones. Hay excepciones, entonces hay que intentar que haya más, defenderlas y apoyarlas. Sí, bueno, hay que intentar, yo creo que entender que por el camino por el que vamos no vamos a ninguna parte y que la única política factible sería la de las mujeres, pero la de las mujeres entendida como compartida entre hombres y mujeres era otra manera de hacer, ¿no? Lo que pasa es que por ahora está costando y los ejemplos que tenemos, por ejemplo, en el gobierno español son un caso. Pero la cuestión es que a los cargos TSJ, Supremos, claro que ahora se ha feminizado mucho la justicia, sí, pero sí que es verdad que sigue siendo, porque tú ves la foto, el año judicial, ves la foto, son ¿cuántas tíos mujeres? Son todos. Y el otro día me mandan de la Mutualidad de la Abogacía, pues la revista mensual. Y me dediqué a ver información sobre despachos de abogados y todos eran hombres. Si una chica, otra, y eso que se está feminizando, ya no te hablo del mundo de la justicia, funcionaría. Porque al fin y al cabo, lo que hay una gran diferencia, yo que he trabajado, digamos, en la abogacía privada y también en el campo de la justicia del Estado, es algo que es muy importante, que cuando tú, el Estado, tiene por obligación el derecho de tener una igualdad. Tú haces una oposición, en caso de hacerla, o entras en justicia y vas a cobrar exactamente lo mismo que tu compañero que era hombre. Eso pasa en el funcionariado. Claro, esa es una gran ventaja que tenemos, pero en el campo privado es un... ¿Querías preguntar? Sí, como artista, Rosa es artista. Estaba comentando que cuando la TEI, que es desde 2014, que ya se empezó a hacer, o sea, a revisar, ¿no? Que hubiera paridad con los hombres y las mujeres.
Pero el otro día estábamos con Rosa en Gerona en la exposición de Olga Sájarov, que ha comisariado una amiga, Elina Norandi, y resulta que, claro, tenemos una exposición de una mujer que aquí prácticamente había sido absolutamente ninguneada. O sea, eso es así, ¿no? Eso es así, ¿no? Pues, ¿cómo puede ser que una pintora que vivía en el coche tan importante sea ninguneada? Se había hecho una exposición de ella en los años. Sí, claro, claro. Claro, la fundación, exacto, la fundación de la Pedrera. Esta de ahora es una exposición importante, pero es aquello que el Manac tiene dos obras de Olga Sájarov. Y hablando allí con la directora de museos, decía, vamos a comprar alguna pieza de esta exposición. Y yo le dije, es que a partir de ahora no tendríais que comprar ninguna pieza masculina. Todo lo que tendríais que comprar ahora en los próximos 20 años tendría que ser femenino para nivelar, para compensar. Claro, ¿no?